Hola, Hernando County y mi comunidad de amigos latinos y los que no son latinos también. Estoy aquí preparándome para darle una sorpresa a una persona, así que quiero que ustedes nos acompañen y nos sigan para lo que espero sea una agradable sorpresa. Quiero que sepan que estamos preparando lo que es no solamente la primera parada de la hispanidad de nuestro condado, pero nuestro festival anual. El festival será octubre 3, la parada será septiembre 19 en Brooksville. El festival, como de costumbre, será en Spring Hill. Así que tenemos dos eventos de la hispanidad este año, qué bueno. Uno en Brooksville y uno en Spring Hill. También quiero anunciarle nuestra página web para que consigan ahí información si quieren auspiciar, si quieren ser vendedores, las candidatas y niñas que quieran participar en nuestro reinado de edades de 14 a 18. También pueden conseguir la información en nuestra página web, HernandoHispanicHeritage.com. .com. So HernandoHispanicHeritage.com, ahí nos pueden conseguir y encontrarán toda la información de todos nuestros eventos, inclusive la gala de coronación, porque este año también tendremos una noche de coronación para nuestras candidatas. Ahora, vuelvo y les repito, vamos a ir a darle una sorpresita a una persona, porque como sabemos nosotros los latinos que estamos acostumbrados a paradas allá en el norte, o sean de donde sean, si han ido a una parada latina, pues siempre escogen lo que se le llama el padrino y la madrina de la parada. Y entonces yo, desde antes de tener los permisos de esta parada, ya en mi corazón Dios me había puesto quién tendría que ser la madrina de esta parada. Y estoy súper emocionada de ir y tocarle la puerta. Ella no sabe que vamos para allá, pero sí tengo una cómplice que me ha ayudado. Y van a estar en su casa y nosotros vamos a llegar con la cámara y vamos a grabarle para que ustedes también vean cómo nos fue esa sorpresita. Así que por favor, vean este video hasta el final y no se pierdan la sorpresa. Gracias. Ya estamos aquí llegando al driveway casi de la casa, así que estoy emocionada, seguro que los perros me van a delatar, pero ahí vamos, así que vengan conmigo. Traigo unas flores aquí muy bellas para hacerle su presentación muy linda, y en esta cajita ya pronto van a ver lo que hay, ¿ok? Porque esta cajita se la voy a dar a ella para que la abra, así que vamos, ven, sígueme, Víctor. Estoy súper nerviosa. Hola. ¡Sorpresa! ¡Ay, tanta elegancia! Pero cuando no, Noemí, antes de entrar te quiero dejar saber, traigo una cámara porque tengo una sorpresita y si me permite la quiero grabar. Ok. Ella nunca ha sido tímida para la cámara, así que es Víctor, amigo. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, adiós, gracias. Pues mira, estas flores son para ti. Sé que cumples años en dos días, sí. Y pues te traje estas flores como un regalito de cumpleaños, pero también quiero hablar algo contigo. Gracias. Claro. ¿Cuántos años llevas aquí ya, si nos puede decir? 33. 33 años. En mayo se harán 34. 34 años, wow. Así que, por supuesto que cuando yo busco a alguien, siempre he dependido de ella y he venido donde ella con mis proyectos, me ha dado consejos, ideas y apoyo. Noemí, cuando llegaste aquí, sí tengo entendido porque de verdad comenzaste como maestra y en el proyecto que fue enseñar español en las escuelas aquí locales, ¿verdad? Sí, pero primeramente yo comencé en el colegio, cuando eso era Pasco Hernando Community College. Okay. Entonces comencé a enseñar mis primeros cursos de español y luego me moví a la Springstead porque la Springstead quería comenzar el Dual Enrollment y el Advanced Placement. Bien. Y ya yo tenía experiencia en eso. Entonces yo inicié esos cursos en la escuela. Pero seguí trabajando en el colegio. Uh-huh. Yo he trabajado 32 años, hace poco me retiré del colegio, porque hace 15 me retiré de la escuela pública y 32 del colegio. Noemí es lo que nosotros llamamos un icon de nuestra comunidad o un pilar de nuestra comunidad. Latina y también ha estado por muchos años, ha sido presidenta y miembro de no solamente la organización latina que más años lleva en nuestra comunidad, que es el Latin American Civic and Cultural Group,
como también ha sido parte de y miembro de el Spring Hill Domino Club, que también lleva más de 18 años aquí en nuestra comunidad, y ambos organizaciones son sociales, clubes sociales, los cuales aportan a la educación de niños latinos a través de becas, y ella se encarga también de eso. Y entonces, hoy día quiero darte la noticia que el condado ha aprobado, y quiero que seas testigo de la primera parada de la hispanidad. Entonces, en tu vida y en los años que llevas aquí, quiero compartir ese día contigo. En esta cajita tengo algo que quiero que abras, porque para mí este sería muy importante contar con tu bendición para este proyecto. Claro. Quiero que usted sea la madrina de la parada de la hispanidad que se llevará a cabo septiembre 19 de este año. Gracias. Gracias a ti. ¿Y yo me merezco todo esto? Claro, se merece eso y mucho, mucho más. Porque ha ponido su tiempo, su dedicación, su amor, su orgullo. Y de verdad, que si alguien comparte lo que es para mí el orgullo de herencia y cultura, es usted. Así que, mi dulce dama, para mí sería un honor que usted fuera la madrina de esa parada y contar nuevamente con su bendición para el evento. Ya cumplimos con darle la sorpresa a la doctora Noemí de la Rosa, y de verdad estoy muy emocionada, como pudieron ver, pero ahora todavía nos falta el padrino, así que a ese le vamos a dar la sorpresa mañana, así que quédense conmigo para que juntos le daremos la sorpresa al padrino de la parada, ¿ok?